hoy faltan 115 días para que la alcaldesa Claudia López me escogió la tarde para traer la actualización del Estatuto de Valorización. Y estoy de acuerdo con lo que planteaba Álvaro Argote. Lo trae para hacer política. Y hoy la alcaldesa Claudia López decía en un medio de comunicación que le pedía a los bogotanos que no votaran por aquellos que iban a desbaratar. Y me dio risa. Porque Claudia desbarató el sendero de las mariposas que tenía recursos, que es el camino rompefuegos que nos exige la sentencia de los cerros. Desbarató la LONOR. No hicieron ustedes del IDU nada con la carrera séptima. Le cambió los nombres a unos proyectos con los que no avanza. Lagos de Turbuel, Lagos de Torca, pues no avanza porque les dio por hacer intervención de la CAR con 5 kilómetros de la avenida Boyacá. Y Claudia tiene la desfachatez de decir que no voten por aquel que es barata. Están dejando en época electoral el Estatuto de la Valorización. Pero además, se les digo en todas las reuniones, no acaben con el instrumento de valorización. Y están acabando con el instrumento de valorización en el artículo 28 y 29. Eso suena populista y suena maravilloso en época electoral decir que van a cobrar, hacer las obras y cobrar después. Porque seguramente presidente, secretario de gobierno, es lo que la gente quiere ver. A esta administración de Claudia López, a Diego Sánchez, que ha sido un hombre respetuoso con este Consejo de Bogotá, les quedó grande hacer las obras. Las únicas obras de valorización que tenían que hacer, que eran 16, no más. Y entonces sale con la fácil a decir ahora, entonces vamos a cobrar después. Eso acaba el instrumento.